Jesucristo como el santo y verdadero Dios. Por la gloria de su diestra Él nos hizo y el hálito de vida Él nos dio. El pecado no lo admite en su presencia, la maldad por siempre la abominó. Y aunque del hombre esta ha sido su tendencia, el del cielo vino a darnos de su amor. En mi canto yo te invito, amigo mío, hoy que tienes la oportunidad de oír, entregues a Cristo tu vida sin reservas y Él cambiará tu rumbo de que hayas vivido en error. Ven a Él, atiende pronto su llamado, que ahora ofrece paz divina a tu ser. Tu carrera y en tu vida hagas una decisión. Piensa que si pecando pierdes tu vida, enemistado y sin esperanza te irás. Sabe que de cierto ya está establecido que los hombres mueran una sola vez sobre ellos un gran juicio. Ahora piensa tú que habrás de responder. En mi canto yo te invito, amigo mío, hoy que tienes la oportunidad de oír, entregues a Cristo tu vida sin reservas y Él cambiará tu vivir y tendrás la esperanza de eternamente vivir allá en el cielo, donde en el cielo hay millones de millones de ángeles, y dice la Biblia que le adoran. No hay ningún ángel que no tenga la actividad de adorar al Señor, porque el Señor es digno de la adoración y de la gloria. Y por eso está escrito, adórenle todos los ángeles del cielo. Y también adórenle todos los que son llamados para gloria de Él, el cual nos formó y nos hizo. Bendito su nombre para siempre. Entonces no tenemos que entregarle un culto con una pesadez de nuestro corazón, cuando nosotros tenemos realmente el testimonio de que Dios nos ha librado de muchos peligros. Israel entró en una crisis. Había etapas muy difíciles en el pueblo judío. Crisis difíciles. Y en estas crisis difíciles, tan complicadas, tenía una problemática Israel. No veía a Jehová de los ejércitos. Es más, todavía no estaban identificados con Jehová. Y el único que estaba identificado con Jehová era Moisés. Moisés, que un día miró que la zarza ardía y no se consumía, y entró hasta ese lugar. Y es cuando se identifica con la voz de Jehová: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. Jehová oyó a la voz, Moisés oyó a la voz de Jehová y entra.
y tiene un encuentro maravilloso con Jehová. Habla a las claras, no hay figura. No hay una manifestación que haya usado el Señor para manifestarse a su siervo Moisés. Habla cara a cara como quien habla con su compañero. Y le da la misión de sacar a Israel de Egipto porque el clamor de él, del pueblo, había subido a su presencia. Faraón no lo conocía. Cuando se presenta a él y le dice, deja salir al pueblo judío para que le sirva en el desierto, Faraón dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es? Para que yo le deje ir a los hijos de Israel, no sé quién sea Jehová. Bien. Amados jóvenes, la historia del pueblo judío en Egipto la conoces. ¿Cuántas plagas mandó Jehová a los egipcios? ¿Cuántas? ¿Recuerdan cuántas fueron? ¿Cuántas? 10. Y parece que en cada plaga, ya las últimas, decía Faraón, ¿qué les decía? Váyanse. Llegaba Moisés con el pueblo y les decía, ya dio la voz de que empiece el éxodo, vámonos. Y cuando iba con Faraón decía, siempre no. Y el corazón de Faraón, Jehová lo endurecía. Pero los hijos de Israel no podían ver a Jehová de los ejércitos y solamente se manifestó a través de la nube y de la columna de fuego. Y Jehová iba delante de ellos y no se apartaba. Nube. De día los cubría del intenso rayo del sol y de noche columna de fuego y les indicaba el camino y dice, y Jehová no se apartó de ellos. Pero sin embargo, estando cerca del mar rojo, descansaron, iban fatigados. Descansaron. Pero Faraón se disgusta. Sus capitanes. Entonces manda la orden que se preparen los 600 carros y fueron carros elegidos. Más otros carros, caballos, su ejército. Dice, no voy a dejar salir a Israel y lo tendré aquí para que nos siga sirviendo. Y va tras de ellos. Sorpresa para los hijos de Israel. Estando descansando, dice que entonces se corre la voz y levantan su mirada a sus espaldas y vienen los egipcios. Y entonces su corazón se inquieta. Su corazón se perturba. Su esperanza parece que se derriba y le dicen a Moisés, Moisés, para esto nos sacaste de Egipto. Nos hubieras dejado allá para que sirvamos a los egipcios. Ahora vamos a morir en el desierto. Me detengo, querida juventud. Israel no veía a Jehová. Para él no podía comprender que esa nube y esa columna de fuego representaban la grandeza y el poder de Jehová de los ejércitos. Pero para Moisés era otra cosa. Y me quiero detener. ¿De dónde nos sacó a nosotros el Señor Jehová? ¿De dónde? Aunque haya sido hijo de cristiano, naciste. Te presentó aquí. Y los que no nacimos aquí, que venimos, a ambos el Señor nos sacó. ¿De dónde nos sacó? Tenemos que elevar nuestra mirada, nuestro entendimiento, para ubicar nuestra fe y entregarle al Señor una adoración de la cual el Señor sea digno de recibirla. Venirle al Señor, cantar y sentir solamente emoción por unos momentos y salir de este santuario fuera del real y que se nos olvide
no puede ser posible. No, no, Jehová está aquí, Jehová está allá, y Jehová está más allá, porque va con nosotros. Y donde quiera que se desplace el Hijo de Dios, tiene la confianza y seguridad que Jehová lo capitanea. Un capitán es un guía de guerra. Un capitán es diestro en estrategia de guerra. Si ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y una vez que entendamos de dónde nos sacó Jehová y a dónde nos lleva Jehová, te voy a llevar, Israel, lleva a mi pueblo a una tierra que destila leche y miel, tierra de provisión, tierra de abundancia. Pero para llegar allá, tienes que cruzar el desierto. Los hizo rodear para no entrar a la tierra de los filisteos, porque no sea que este pueblo tenga temor de la guerra que ha de enfrentar y se regrese a Egipto. Los hizo rodear por el desierto. Sol, tierra caliente, sin agua, pero les dio a beber en medio del desierto de la peña de Oreb. Grande y misericordioso es Jehová y digno de suprema alabanza. Alábenlo los siervos de Jehová, ancianos, viejos, niños, siervos, ministros suyos. Niños, alabad el nombre de Jehová, porque Jehová es Dios grande. ¿Será grande nuestro Dios? Ese Dios que nos sacó del pecado, jóvenes. ¿Quién sabe dónde estuviera yo? ¿Dónde estuvieran muchos de ustedes? ¿En la cárcel? ¿Pagando alguna condena por una mala conducta? ¿Hundidos en la droga? Pero mira dónde estás. Estás bajo la poderosa mano de Dios. Pero hay un enemigo que acérrimo que nos sigue. ¿Quién es? Es Faraón, llamado Satanás. Ahí va atrás de ti. Ahí va atrás el joven, la señorita. Ese joven que batalló para dejar tal vez la droga, sus diversiones, sus placeres, aún sus ilusiones quedaron frustradas, y que viene a esta agua bendita a saciarse del amor, de la misericordia de Jehová. Pero el enemigo no lo deja, dice, vamos tras de él, vamos tras de ella. Y es cuando tú sientes que en el desierto parece que da un giro tu ruta. Desierto, espinas, pedregales, y parece que no ves a dónde saciar tu alma. Pero cuando llegas a este lugar, recuerdas que Jehová es tu pastor y que te va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque su nombre, que es sobre todo nombre, fue invocado sobre usted. Pero no te deja. ¿Por qué lloras, jovencita? ¿Por qué, aunque el varón se destaca por ser, tiene que tener un porte varonil, lloramos? Y lloramos aquí, lloramos en la casa, lloramos en el camino, porque somos débiles, porque no podemos, porque la carga es mucha. Pero cuando en nosotros viene que Jehová va delante de nosotros, dice que el ángel de Jehová, no solamente la nube y la columna de fuego, sino iba un ángel delante de ellos. Y cuando el ángel veía el peligro, el ángel se regresaba a las espaldas del pueblo y el ángel se convertía en su retaguardia. Peleaba por ellos. Muchos, Faraón los ha vencido porque han confiado en sus propias fuerzas.
porque nunca alzaron su mirada y su voz al cielo. David dice, hame guiado según tu palabra, tu consejo, y me recibirás en gloria. Cuando nuestro corazón se abre, nuestro entendimiento para oír el consejo de Jehová, nos recibe en gloria. Y cuando se dice nos recibe en gloria, no se refiere todavía ya, hermanos. Nos recibe cuando nosotros venimos desfallecidos y sentimos el peso del faraón. Jehová nos acaricia, nos cobija y extiende su gloria sobre nosotros. Y es cuando somos transformados de gloria en gloria. Y es cuando somos flacos, entonces somos fuertes para destrucción de fortalezas. ¡Bendito Jehová! ¿Qué artimañas ha tomado el enemigo para quitarnos del camino? Los hijos de Israel ven el mar rojo delante de ellos. Y viene un ejército poderoso en su tiempo, con todo su arsenal. Y ellos se vieron desprotegidos. ¿Quién está por nosotros? ¿Quién? Moisés. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? A veces pensamos, ¿para qué el Señor me trajo aquí? ¿Para qué el Señor me tocó el corazón, pero ahora me ha traído para caminar por espinas? ¿Para qué el Señor me trajo aquí? Parece que las piedras en el camino me han lastimado mis pies. ¿Para qué, Moisés, lo sacaste? ¿Para qué, padre, madre, me enseñaste este camino? ¿Por qué me indujiste aquí? Mira, los de afuera gozan de muchas cosas y yo aquí. Pero recuerda que Jehová va delante de ti. Y un hombre de Dios dijo, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Querida juventud cristiana, aquí están tus padres. Lloraron mucho para que estés aquí. Ayunaron mucho para que no te apartaras del camino. Y hasta hoy hemos tenido el testimonio de Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué sucede cuando vemos enemigos grandes delante de nosotros? Ya no se en el camino. Madre preocupada por ese hijo que estuvo a punto de morir cuando estaba en sus brazos y clamó a Dios y Dios le dio la vida, y ahora siente que su corazón se desgarra. Señor, mejor me lo hubieras quitado. Está tomando otro camino equivocado. Pero cuando la misericordia de Dios, querida juventud, la cual se renueva de día en día, ¿cuál con Israel? Israel hizo abominaciones delante de Jehová, pero dijo el profeta, aun cuando hizo abominaciones, tú lo amaste. Tú lo recogiste en tu misericordia y lo cubriste de la nube y de la columna de fuego y enviaste tu ángel delante de ellos. ¿Por qué retornaste a este camino? Porque Jehová te trajo. Y ahora los que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos sentido el mar delante de nosotros? No podemos. No tenemos con qué cruzarlo, no tenemos la barquilla, no tenemos el recurso para hacerlo. Y volteamos a las espaldas. Nuestro yo personal. Pero hay un hombre que sintiendo todo el peso de Israel dijo, estáos quedos y veréis la salud de Jehová. Jehová peleará por vosotros. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién pelea por ti? ¿Quién es el que tu abatimiento se está acordando de ti?
Papá no te ve, pastor no te ve. Tu amigo que camina contigo ni siquiera pone atención en tu vida. Pero hay un Dios que te está viendo. Ese Dios, su nombre es Jehová, justicia nuestra. Ahora quiero ir a tu testimonio personal. Y si no tienes testimonio personal, cierra tu corazón y tus labios, ciérralo. Si no tienes un testimonio palpable de la mano de Jehová, cómo ha sido contigo, entonces regrésate a casa. Y no sentiste nada, pero si hay testimonio del poder de Dios, no calles. No calles. No calles. Bendice al Señor. Qué sorpresa para Israel cuando Moisés estira su mano con la vara. Un viento recio parte el mar. ¿Verdad que cuando tú te sientes agobiado y buscas el recurso de la mano de Dios, cómo te sientes? Tienes la necesidad de ir al templo, de decirle al Señor con todo tu corazón y cantarle, y hablas de Cristo. Pasas la mar. Estás del otro lado. O no estás de aquel lado. El enemigo te acosó, pero estás de aquel lado. Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y el que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción. ¿Cuántas veces el Señor con su mano te ha levantado? ¿Dónde está tu Dios? Querida jovencita, que trabajas, que tienes tu título, que te mueves en un ambiente de cultura, que te llegan a preguntar, ¿dónde está tu Dios? No puede ser posible que usted, siendo maestra o licenciada, crea en un Dios que no existe, que no se ve. A ti, querido joven, ¿cuántos de tus compañeros de escuela o de trabajo te han dicho, ¿dónde está tu Dios? Enséñamelo, preséntamelo, no lo veo. Y a veces nosotros decimos, Señor, aunque no te veo, aunque ellos no te ven, pero te escucho, te siento. Y nadie puede cambiar el rumbo de la ruta de mi camino. Querido Padre, aquí están tus hijos, tus nietos probablemente. Y aquí están parte de nuestros hijos. Juntamente con ellos a veces no podemos. Pudieran mencionar a todas las familias que en su tiempo estuvieron en nuestro camino. Pero no quiero que alguna se me escape de mi mente. Pero el que está hoy presente aquí delante de ustedes, que está cumpliendo con la encomienda que Jehová le dio. Yo vi llegar a su padre, joven. Vi crecer a su madre aquí. Y ahora con los míos y con los de usted, le estamos cantando al Dios vivo. Al Dios que hace sembrar nuestro corazón. Al Dios que le dijo a Moisés en una ocasión, Señor, si tu gloria y tu rostro no va conmigo ya, entonces ya no me mandes al frente de este pueblo. Querida hermana, querido hermano, ¿cuántas veces nos refugiamos en la peña? En esa peña, en la hendidura. ¿Cuál Moisés? Señor, muéstrame tu gloria. Y vimos su gloria,
¿Cuántas veces has mirado su gloria, querida juventud, y que no puedes, y que dices: Jehová, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro? Porque muchos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Te oigo, mas no te veo, pero te he sentido en el corazón y en el alma, y he sentido cómo me cargas, he sentido cuando me trabas de mi mano, he sentido cuando me haces caminar por el desierto, he sentido cuando las espinas calan, he sentido tu poder maravilloso. Queridos jóvenes, refúgiate en la peña. Cuando no puedas, dile al Señor: ya no puedo. Deja que el Señor te muestre su gloria. Está bien, Moisés, te mostraré mi gloria, mi rostro no lo verás, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Solamente verás las espaldas. Voy a pasar delante de ti y pondré la mano en medio de la hendidura, y después verás mis espaldas. ¿Con qué te conformas tú? Moisés se conformó con ver la espalda del Señor y dijo: Jehová irá conmigo. ¿Sabes con qué nos conformamos nosotros? Con esta palabra. ¿Sabes con qué nos conformamos? Con que el Señor nos acaricie y toque nuestras entrañas, y decimos: Jehová está por nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Que la maldad se aumenta causando gran pavor, confusión y zozobra se miran por doquier, ante un futuro incierto del hombre y su proceder. Doy gracias a mi Cristo por su grande bondad, que en su misericordia Él me quiso rescatar de esa senda angustiosa en que yo caminaba, sacándome de esa perdida generación. Hoy brilla en mi alma gloriosa esperanza, mirar la paz divina de aquel que me salvó, y en sus grandes promesas afirmo mi confianza, sé que Él vendrá a llevarme a su bella mansión. Profeso la fe del Salvador. Vienen momentos tristes que hasta me hacen llorar, mas sé que no estoy solo, conmigo va mi Dios, y mis tribulaciones Él me ayuda a superar. Su bálsamo divino acrecenta más mi fe, y miro más de cerca la salud que espero yo, pues mi alma se conmueve al sentir su poder, y en agradecimiento yo le sirvo con amor. Hoy brilla en mi alma una gloriosa esperanza, mirar la paz divina de aquel que me salvó, y en sus grandes promesas afirmo mi confianza, sé que Él vendrá a llevarme a su bella mansión.